风伴吹散沉香，江南青烟上，乍一回当归入瑶堂，相思泪絮的心头上。念儿了手舞在纸上，摇铃时荒凉，半夏新月照千里光，与君一别两苍茫。一郎此去不归期，情等来生再续，如真去往不留息。灯心燃尽不火体，一碗回香独我欢，心叹清君一瞥。大雨淅淅沥沥模糊眼睛，却让曾经更清晰。为君再奏一曲今夕何夕，妙手难回天注定。大雨淅淅沥沥沾湿回忆，恨别离无药可愈，一人有情而天无应，白云都散去，生命越叹息。La leyenda de Yun Shi, episodio 46. Hermano, deberías dejar que escoja mi futuro. El trono y gobernar el país es tu trabajo. Todos me siguen preguntando por qué no has tomado el trono y no sé qué responderles. Estoy envenenado. Viviré solo unos meses. No veré a Qin Shi unificado. Acabar la guerra y restaurar la prosperidad depende de ti. ¿Cuándo lograrás entender cómo pienso? Hermano, tranquilo. Si logramos curar el veneno... ¡No tiene antídoto! ¿Qué dices? ¿Han Yunxi no dijo que hay uno? Han Yunxi ha intentado muchas cosas, pero no puede desintoxicarlo. Quiere morir por mí, así que la alejé. No vayas a molestarla. ¿Alejaste a Han Yunxi? ¿Quién te ayudará? Tengo el veneno desde niño. Viví muchas cosas. No le temo a la muerte. No estés triste. El futuro de Qin Shi ahora está en tus manos. No me hagas preocupar. No. Hallaré la forma de salvarte. Tranquilo. Yo terminaré todo esto hoy. ¡Cariño! Debo decirte algo. Estoy hablando contigo. ¿Qué haces? ¿Hierbas venenosas? ¿Por qué estudias venenos? Sé buena y déjame. ¿Es por tu hermano? Fei Ye y Yun Shi terminaron para siempre, ¿cierto? ¿No crees que él llegó muy lejos? Yun Shi debe estar muy mal. Iré a verla. De hecho, él tuvo razones. ¿Qué razones tendría? Lo tuvo todo. Su veneno no tiene cura. Solo le quedan unos meses. Han Yun Shi quería morir por él, pero él se negó. Así que la alejó a propósito. No. Buscaré a Yun Shi. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que él la ama? Entonces morirá.
Desde que los casaron, su viaje ha sido muy difícil. La vida es dura con ella. También con mi hermano. Lo envenenaron cuando era niño. Debía vengar a su país. Finalmente se enamora y tiene que alejarla de él. Y como su hermano solo jugaba, los preocupaba. Yo no tomé nada en serio. Cariño, no te culpes. Escucha, preguntaremos a un doctor. Mañana tal vez hallemos algo que pueda curar el veneno Gu de Fei Ye. ¿Estás bien? ¿Por qué estás tan débil? ¿Estás enferma? Últimamente muchos se han resfriado. Tal vez yo también me resfrié. ¿Cómo se resfriaron tan de repente? No se preocupe. El general Mu le pidió a unos doctores que nos trataran. Si no te sientes bien, ve a descansar. Hay más guardias. Gracias, general. Vamos. Su Majestad, la mitad del ejército de Mu se infectó con la peste. Y ya han dejado el ejército. Según la orden de Su Majestad, cuando estaban durmiendo, los corté y les di veneno Gu. Todo está funcionando. Bien. Muy bien. Cuando la tropa de envenenados se establezca, yo atacaré la capital para restablecerla. Felicidades. En 3 días podrá liderar la tropa en persona. Bien. Lleva esa sopa al hospital. Veamos si tiene veneno. Sí, Su Majestad. Chisho, dame eso. Yunxi, sabía que vendrías a buscarla. Ayer te veías muy extraña. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes a él en tu corazón? Él te abandonó. ¿Sacrificarte por él vale la pena? Chisho, ¿tú le dijiste a Longfei Ye que mi sangre lo salvaría? Sí, yo le dije. Lo sabía. Por eso me dijo esas cosas horribles. ¿Por qué le dijiste? Yo confié en ti. Tenía derecho a saber. Si una mujer se sacrificará para salvarlo, ¿no debería saberlo? Además, no veré cómo muere sin hacer nada. No puedo. Chisho, esa es mi decisión. Ya dame eso. No lo haré. Vete. Yo me encargo. ¡Yunxi, vete! ¡Chisho! 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 ¿Están bien? Ah!
¡Vete! ¡Rápido! ¡Vete! ¡Chisho! 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 ¡Mi señor! ¡Chisho! ¿Cómo están? Lon Fei Ye, ¿no sabías que la chica veneno mintió? ¡Chisho! Shifam, que curen a Gu Chisho. Sí. Su Majestad. Habla. Los médicos imperiales revisaron la sopa y tenía veneno. ¿Puedes irte? Sí. Chu Xingke. ¿Acaso tú no me amas en lo absoluto? Mi señora, ya se envió la última sopa a su majestad. Mi señora, ya no hay vuelta atrás. Escúchenle, ¿sabes algo? Nunca nadie me ha tratado tan bien como su majestad. Es bueno y me ama. Cuando planeé casarme con el emperador, nunca imaginé que me enamoraría de él. Pero ahora, creo que me enamoré perdidamente. Mi señora, ahora no puede arrepentirse. Desde hace tiempo no hay noticias de Shichu. Y por el bien de Shichu y el príncipe, debe seguir con esto. Ya lo sé. Lo sé muy bien. Solo estoy cansada. Me siento desconsolada. Consorte Xingke, su majestad la llama. Su majestad quiere verla. Adelante. Saludos, consorte Xingke. Saludos, su majestad. Majestad, la sopa está recién hecha. Bébala antes de que se enfríe. ¿Hay algo que le esté molestando? Los envenenados no han regresado. Y Han Yunxi sigue viva. ¿Tú sabías eso? Lidiar con Han Yunxi es muy difícil. Me quieren muerto. No dejaré que tú lo hagas.
¡Hermano! Ellos son envenenados que traje a propósito. ¿Estás satisfecha? Majestad, sé que estaba equivocada y que también le fallé. No debí aliarme con la gente de Beili y tampoco intentar envenenarlo. Majestad, mi hermano no tiene nada que ver. Por favor, déjelo ir. Es lo que mereces. Te di una oportunidad tras otra, pero no lo apreciaste. Te dije que no te preocuparas por Shichu y que estaba contigo. Y también te dije que Shichu podría ser país dependiente de Tianzu. Yo hice todo con amor. Y aún así, me envenenas. Entonces, Su Majestad, no estaba mintiendo. Todo esto está bajo su control. Si no me hubieses envenenado esta vez, te habría perdonado. Como si nada hubiese ocurrido. Pero de nuevo me fallaste. Sé que me equivoqué y que le fallé al hacerlo. ¿Tienes idea de cuánto me duele? ¿O es que acaso nunca me amaste en el fondo? No. Yo amo a Su Majestad. Pero no tenía otra opción. No puedo cambiar lo que hice. Mis errores llevaron a otros. Majestad, estoy dispuesta a pagar con mi muerte. Pero deja a mi hermano libre, por favor. ¿Quieres morir? No, no es tan simple. Li Chuan, enciérrenla. Cuando gane esta batalla, ajustaré cuentas con ella. ¿Guardias? Llévense a la consorte Shinke. Sí. ¡Majestad! Tianjin. Yunji, ¿mi señor morirá? Normalmente, Shisho no estaría así por una pequeña herida. ¿Por qué cayó en coma? Tranquila, no lo matará. ¿Por qué le saca sangre? Así podré ver qué veneno tiene. No estoy seguro si los traidores siguen vivos. Por suerte, Dios me ayuda a desarrollar esta tropa de envenenados. Yo sé que algunos le temen a estos hombres, pero debo decirles que siempre que sean leales a mí, ellos serán sus amigos leales y los ayudarán a ganar cada batalla que enfrenten. Majestad, cambiamos la victoria por la vida de civiles inocentes. Aunque recuperemos el imperio, perderemos el apoyo de la gente. Su Majestad, por favor, reconsidere. En una guerra siempre hay que hacer sacrificios. Al menos hay que hacer que valga. Y los civiles que no entienden mi visión son hormigas ante mis ojos. Yo soy el único gobernante entre el cielo y la tierra. Esas hormigas que están a mis pies morirán en silencio. No tienen otra opción. Envíen la orden ahora para eliminar a esos traidores. ¡Sí, Majestad!
Sí, Majestad. Combatir la tropa de envenenados nos traerá causalidades. Hagan los arreglos según mi plan. ¡Sí! Hermano, hay noticias. Tian Huidi viene con la tropa de envenenados. Parece que es agresiva. Perdimos puntos de apoyo y a los envenenados les gusta matar. Civiles mueren por donde pasan. ¿Dónde están el general Bailey y el general Sun? Bailey se fue del norte, 300 kilómetros, y el general Sun se dirige al norte. Luchen contra los envenenados ahora. Busca a los guardias imperiales. Prepárense. Sí. Shifang, mueve todas las hierbas. Sí. Llévenselas. Con cuidado. ¿Qué haces aquí? Alteza. ¿Te gusta leer, cierto? Le diré a Shifang que te compre muchas historias. Shifang, desde ahora, ella no puede salir de Menhai. Sí. Alteza, no me encierres. Déjame seguirte. No haré nada que no te guste. Tian Huidi tiene una tropa de envenenados. Si no los detenemos, habrá consecuencias. Muy pocos sobreviven en batalla. ¿Cómo podría arriesgar tu vida? Tranquila. Al derrotar a Tian Huidi, volveré por ti. ¿Bien? Debes volver por mí. Viva o muerta, quiero estar contigo. Claro. Alteza, ¿se encuentra bien? Creo que tengo el veneno, tú. ¿Y por qué no perdí la cabeza? ¿Estás bien? Perfectamente. La chica veneno prometió irse conmigo. ¿Cómo podría morir tan fácil? Pero tú, ¿la has visto bien? ¿Cuánto amas a Han Yunxi? Mucho más que tú. Aunque ella no te ame, aunque yo muera y no me olvide, ¿tú la seguirás amando? Lon Feiye, tienes mucha confianza. Tranquilo. Si tú mueres, yo haré que se olvide de ti. Podría morir en esta batalla. Espero que cuides a Han Yunxi. Que no haga algo estúpido. No tienes que decirlo. Aunque sea peligroso para mí, la protegeré aunque me cueste la vida. Bien. Recuerda tu promesa. Madre, debes bendecirme. Antes de que esto acabe, puedo estar sobrio
y proteger a la chica veneno. Tanta comida deliciosa. ¿Por qué no comes? ¿Ya despertaste? No es nada serio. Pero tú no has comido de estas delicias. Debes tener hambre. Comer es un instinto humano. Cuando el hombre tiene hambre, pierde la cabeza. ¿Cómo no puedes comer estas delicias? ¿Feiye no te echó? Lon Feiye se fue. Fue con sus soldados a pelear con el emperador. Desde ahora, yo te cuidaré. Debo hallarlo. Oye, calma. No te apresures. Yo sé. Lo de los envenenados en Shijin. Estuve en donde los crearon. ¿Quieres saber? ¿Podemos ganar? La verdad es que no será fácil ganar. Entonces debo hallarlo. ¿Y qué harás cuando llegues allá? ¿Puedes vencer a los envenenados? Si vas, le causarás más problemas a Lon Feiye. Debes confiar en él. Él puede vencerlos. Así que, no arriesgues tu vida. ¿Está bien? Lo que debes hacer es comer tu comida y dormir bien. ¿Están viendo esto? ¿El infierno que creó el tirano emperador Tian Huidi? ¿Acaso es esto lo que ustedes querían? ¿Creen que se merecen esa armadura que usan? No son más que cómplices de ese tirano. Son asesinos que masacran a los civiles. ¡Alto! ¡A un lado! ¡Insolentes! ¿Cómo se atreven a entrar sin permiso? Li Chuan, déjalos. Me inclino ante su majestad. Majestad, los civiles son inocentes en la guerra. Venimos a rogarle que tenga piedad. No haga daño a los civiles. General Mu, ¿por qué tiene que tener piedad inútilmente? Este es mi plan. Mi ejército ha tomado 5 ciudades del traidor de Lon Feiye. Los envenenados ya han matado muchos civiles de su ciudad. Lon Feiye siempre ha sido un hipócrita. ¿Cierto? Esta vez no soportará. Cuando nuestra tropa de envenenados asesine a todos en la ciudad, los envenenados y los soldados se disfrazarán de civiles para guiarlo a la trampa. No importa qué tan fuerte sea él, no va a escapar. Y tu hijo y tú, solo lideren las tropas. Y vigilen sus posiciones. Pero, majestad. Sí, majestad. Majestad. Los envenenados fallaron en matar a Han Yunxi. Entonces, ¿debería enviar más hombres? No hace falta.
Cuando recupere la capital, todo el que me traicione y desobedezca morirá. Mírate. Te lo dije. No pierdas tiempo aquí. Será bueno recorrer el mundo juntos. Bien, lo dejaré. Comamos. Mira, se ve delicioso, ¿no crees? No soy el único que está débil. Tú también lo estás. Por eso debes comer. Te dará fuerzas. Mira. Delicioso. Shisho, ¿estás bien? Estoy bien. El veneno Gu de Su Alteza se suprimió por ahora, pero puede manifestarse otra vez. Supongo que ha estado preocupado últimamente, y por eso se manifiesta más rápido. Su Alteza está en peligro. No sé qué ocurrirá si se manifiesta de nuevo. Alteza, por favor, cuídese. No se esfuerce mucho otra vez. Ya puede irse. Sí. En la frontera, civiles están muriendo. Si me retraso más, muchas personas morirán por nada. Shifan, no retrases la marcha por culpa de mi estado. Infórmales a todos que sigan la ruta. Pero, Alteza... Hazlo. Sí. Debo desobedecerlo. Traeré a su consorte. Ella lo convencerá. No estoy lejos de Menhai. Iré rápido. Regresaré en 2 días. ¿Qué estás haciendo? Shisho, esta es tu sangre. Tienes un veneno parecido al de la peste, pero está suprimido por otro veneno. Cuando buscaba la hierba sin rastro, me envenené con ella. Y luego comí unas hojas de su raíz. Ahora tengo varios venenos en mi cuerpo. Además, el veneno de esa hierba es poderoso, así que es normal que se parezca al veneno. También descubrí algo extraño. Mira. El veneno de la peste y tu sangre. Mira. Tienes una propiedad médica contra el veneno de la peste, pero es compatible con ella. Shisho, ¿tienes más de esa hierba? Le di toda la hierba sin rastro a Yosa. Además, no tienes pruebas de lo que dices. Y si me das la de 7 venenos, puedo estudiarla. Quizá descubra algo. Ah, lo sabía. Querías la hierba de 7 venenos. Escucha, no te la daré. ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¿Shifan? Escuche. Su Alteza peligra. Debe venir conmigo. Espera. No puedes ir. ¡Shisho! ¡Su Alteza podría morir! No puedo dejarte ir. Porque se lo prometí a Lonfeye. Yo soy su esposa. Veamos quién se atreve a evitar que salve a mi esposo. Entonces escúchame. Siempre que yo esté aquí, veamos cómo irás. Oye. Vamos. Oye. Saludos, Su Majestad. Li Chuan. Majestad, los soldados ya marchan en camino. En la mañana... ya estarán aquí. Lonfeye. Mañana, al fin morirás.
¡Chica Veneno! ¡Alto! ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó salir? ¿Por qué la dejaste? Insistí en venir. Gucci-sho. Llévala de vuelta. ¿A quién le ordenas? Oye, sé buena. Ven conmigo. ¿Todavía me tomas como amiga? Déjenos solos. Debo hablar con él. Chisho, por favor. Han Yunxi, no hay nada de qué hablar. Solo vete. No quiero verte más. No me iré, aunque muera. Yo nunca te dejaré. ¡Solo vete! Estos días he estado muy preocupada por ti. No puedo comer ni dormir. Siempre me despertaba con cualquier movimiento. Pero me alivié en cuanto te vi. Creo que puedo seguir viviendo, aunque el cielo colapse. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estás aquí conmigo? Alteza, no me alejes de ti. O moriré extrañándote antes de que el desastre real llegue. Yunxi. Gucci-sho tiene la hierba. Aunque extraiga mi sangre, no puedo hacer la cura. Así que dejemos de alejarnos. Déjame quedarme y cuidarte. ¿Está bien? Alteza, ¿recuerdas la primera vez que te hice pasteles? ¿Cómo olvidarlo? Mi veneno se manifestó cuando comí los pasteles que hiciste. No creo poder olvidar eso. No sabía que eso sucedería. Pero esos pasteles estaban deliciosos. ¿En serio? Prepararé más la próxima vez. Bien. Alteza, ¿ya estás feliz? Lo estoy. Es porque estoy contigo, ¿cierto? Sí. En Menghai estaba preocupada. Preocupada por tu salud. Nunca me sentí feliz. Alteza, tenemos poco tiempo para estar juntos. ¿Por qué no hacemos que lo último sea bueno? Ven aquí. Hace tiempo que no te abrazaba así, Yunxi. Tienes razón. No nos queda mucho tiempo juntos. ¿Por qué no atesoramos el último momento?
incluso si este es mi último día de vida. Quiero que lo pasemos juntos. Alteza. Mensajero. Sí. Repórtalo a su Alteza. Sí. Está muy silencioso. No es normal. En un pueblo tan grande, no hay nadie trabajando. ¿Es una emboscada? Sí, es una emboscada. Probablemente ganemos si son soldados normales. Pero los envenenados son mucho más poderosos. Si nos emboscan, nos atacarán. De varias direcciones. Entonces ellos nos ganarán. Su Alteza ordenó que retrocedamos y acampemos. ¡Retrocedamos y acampemos! Su Majestad. ¿Qué sucede? ¿Pudieron emboscarlos? No entraron al pueblo. Retrocedieron y acamparon. ¡Idiota! ¡No prepararon bien la trampa y se dieron cuenta que era una! Soy inútil. Por favor, perdóneme. ¡Tonterías! Déjanos. Sí. Long Fei Ye. Me haces atacar primero. ¿Ya está lista la tropa de 50.000 envenenados? Su Majestad. Están esperando atrás. Junta a los envenenados y el ejército de los Mu. Salgan en dos rutas. Asedien el cuartel de Long Fei Ye. Sí, su Majestad. Long Fei Ye, no creas que podrás escapar. Alteza, ya están las tiendas de cada división. Alteza, los civiles han retrocedido. Aquí pueden asediarnos fácilmente. Lleva mi orden. Abandonen las tiendas. Tómenlo simple y retrocedan. Entendido. Alteza, si sabías que este no es un buen lugar para acampar, ¿por qué viniste aquí? Peleamos y retrocedemos para retrasar el tiempo de ataque de Tian Huidi. Así, los civiles pueden irse a salvo. Tienen suerte de tener un buen gobernante. Si dejamos que los civiles estén en peligro, ¿cuál es el punto de restaurar Qinxi? Te importan las personas. Habrá justicia y ganarán. No subestimemos la tropa de envenenados. Usará todas sus fuerzas hasta que uno de nosotros muera. No me atreví a decirte esto antes. Es el futuro plan de combate. Si yo no llego a la batalla final, dale eso a Shifan. Estarás a salvo. Los soldados esperan a que pelees junto a ellos. Tienes que llegar. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.